Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Hoy me tenéis aquí. Estos son las lagunas de Ruidera, una de ellas. Uno de los tesoros naturales de Castilla-La Mancha. La tierra de Don Quijote y de Macapeta. Hoy, aunque como veis, estamos rodeados de agua por todas partes, digo, la laguna, vamos a hablar de otro tipo de baño. Vamos a hablar de una terapia, eso sí, natural, en plena naturaleza, una terapia japonesa. Ellos la llaman, una traducción sería terapia de bosque, en su idioma Shinrin-yoku. Nosotros la vamos a llamar baño medicinal de bosque. Un baño medicinal que nos puede reportar increíbles propiedades y beneficios, ya digo, según múltiples investigaciones que han hecho sobre esta terapia. La naturaleza nos ofrece un mundo de posibilidades para desconectar de esa especie de cárceles, de rejas de tinta y miedo en que hemos convertido la sociedad de las grandes ciudades, de acero y hormigón. Quizá esa era la cultura prohibida que condenó a Sócrates a la cicuta por querer mostrar, bueno, otra forma de vida que, ya digo, esos núcleos de grandes ciudades donde las personas viven, bueno, como sardinas enlatadas, mostrándoles, sobre todo a los jóvenes, el autocultivo que te hace volver a formar parte del todo, de la naturaleza, sacándote de tus patrones artificiales de conciencia y, eso, educación, pero en la ignorancia. La ciencia ha demostrado por activa y pasiva los beneficios de las plantas en nuestro organismo. A la hora de mejorar cuerpo y mente, por algo el plátano y la piña son llamadas las frutas de la felicidad, porque tienen componentes naturales que suben o bajan en nuestro organismo, sustancias que nos afectan tanto al nivel físico como al estado emocional. Todas las sustancias, todas estas sustancias, digamos, de las plantas, actúan, bueno, quizá, mal dicho, emulando, porque quizás son los medicamentos los que las emulan a ellas, pero ya digo, todas estas sustancias de las plantas, está comprobado, porque incluso la gran mayoría de los medicamentos están basados en esas sustancias, todas estas sustancias naturales, digamos que emulan lo que muchos medicamentos producen en nuestro cuerpo para actuar, ya digo, por ejemplo, para subir o bajar ciertos neurorreceptores en nuestro cerebro. Si estamos bajos de moral, pues nos pueden recetar, digamos, unas pastillas para subir esa moral. Si es al contrario, si estamos muy revolucionados, pues nos pueden mandar unas pastillas, pues eso, para calmarnos. Pues la naturaleza puede, digamos, actuar así y de otras muchas formas. Daros cuenta que una de las formas de recibir tratamientos para diversas afecciones, tanto a nivel casero como al farmacéutico, es respirar vapores con contenidos medicinales. Incluso muchos son prácticamente agua, pero bueno, limpian, pero ya si llevan contenidos medicinales, pues actúan directamente, por ejemplo, en principio, sobre nuestros pulmones, que son los que oxigenan toda nuestra sangre. O sea, es una de las vías más rápidas para llegar a nuestra sangre, esa medicina que hemos respirado. Todas estas
bueno, respirar vapores con contenidos medicinales, ya sea mediante aparatos modernos o utilizando técnicas milenarias, como el baño de toalla que conocemos comúnmente, la quema de velas e inciensos. Los beneficios están más que comprobados en todos estos, digamos, remedios, en todos estos métodos, como también está comprobado que cada planta contiene unas sustancias volátiles que desprenden cada segundo de que están en vida, mucho más de que las cosechamos, las secamos y las utilizamos para hacer, bueno, nuestros remedios, por decirlo de alguna manera. Quizá nosotros simplemente las percibimos, pues eso, aspirando, respirando sus aromas, que llamamos, que son los que, bueno, naturalmente las plantas nos ofrecen sin necesidad de, como ya digo, de aparatos ni trucos de las personas. Las plantas nos los ofrecen. Desprenden millones de sustancias, unas plantas unas, otras. Todas actúan, ya digo, pueden actuar sobre nosotros a muchos niveles, igual que algunas pueden llegar incluso, pues eso, a ser venenosas, aunque aspirándolas es muy difícil que la cantidad que una planta venenosa nos pudiera eso aportar fuera peligrosa. Pero ya digo que los maestros japoneses, ya sabéis, los samuráis y otros maestros en artes milenarias, ya sabéis que hay muchos tipos de artes donde los chinos, los japoneses y demás son eso, expertos maestros milenarios. Pues estos maestros, digamos, japoneses, llevan más de 40 años aplicando e investigando estas terapias, de las que, bueno, uno de esos maestros samuráis, uno de los más importantes maestros y gran precursor de esta técnica, ha llamado a estas terapias alimentarse con vida del bosque. Digamos que en este asunto se han involucrado tanto el gobierno japonés, ya digo, desde sus principios, hace ya quizá más de 40 años, como universidades y científicos. Ya digo, se han implicado investigando, analizando el alcance que pueden tener estas terapias en el bienestar de las personas, y han obtenido siempre resultados positivos, eso, y siempre. Lo más importante es que siempre han obtenido importantes y positivos resultados. Una de las conclusiones que han extraído es que mejora sistemas como pueden ser el inmunológico, ya sabéis, el respiratorio, el cardiovascular. Ayuda a prevenir, por ejemplo, el cáncer. O sea, estar en la naturaleza, en plena naturaleza, eso, ayudarte de una alimentación sana y natural, te aleja de las enfermedades, incluso de las más dañinas. También hay diversos beneficios demostrados en la mejora de nuestro cuerpo físico. Pero ya digo que además de las mejoras en nuestro cuerpo físico, han encontrado pruebas más que evidentes de que mejora ostensiblemente nuestro estado emocional. Baja niveles de sustancia que hacen que nuestro cerebro, digamos, que fije su actividad, su atención en esa parte, digamos, izquierda, reptiliana, por decirlo de alguna manera, de nuestro cerebro, esa que se ocupa de estar pendiente de los problemas que, bueno, tiene la vida cotidiana, de lo que debes hacer, de lo que de la supervivencia del animal. Pero ya digo que lo que debes hacer, aunque sepas
que no es bueno, te provoca el estrés, la ansiedad, las prisas. Ese mundo de no tener ni tiempo ni medios para mejorar nuestra existencia. Mejora en sustancias y neurorreceptores que despiertan la parte del cerebro donde habita la empatía, donde habita el placer, donde habitan las emociones, el amor, la felicidad. Como comento, decía Sócrates que la verdadera cultura empieza por el autocultivo de uno mismo, por la vuelta a los orígenes de nuestro ser. Y los orígenes es estar conectado a la naturaleza de la que en principio formamos parte, no como hemos hecho, alejarnos, maltratarla, eso, aprovecharnos de ella a todos los niveles sin importarnos el daño que le hagamos. Quizá todo esto es una forma de, bueno, echaros un cuento para explicar la magia de la naturaleza. Quizá la forma de ver que algún espíritu invisible de cada hada, de cada bosque, lo podemos ver, sentirlo, asomarnos a ese mágico mundo donde todos somos uno, donde tú eres otro yo y donde yo soy otro tú.